Mire, es rapidito. ¿Cómo yo puedo visualizar un evento que sucedió con mi esposa, en el cual ella pues tuvo una interacción con una persona por teléfono, y ahí no pasó? Al descubrirse, muchas cosas mejoraron, sexualmente hablando. Pero ya de eso va para 2 años y está volviendo a haber una escasez sexual bien fuerte. ¿Y cómo yo controlo mi miedo que esto no vuelva a pasar Okay. ¿Qué edad tiene de tu parte de esposa? ella? ¿Qué edad tiene tu esposa? 46 años. Okay, mira, por la edad hay que hacer un chequeo porque las hormonas comienzan a tener un declive a esa edad. Entonces yo tengo que descartar todo lo físico porque quizás ella tiene toda la buena intención de tener una buena frecuencia contigo, pero lo hormonal puede estar afectando. Entonces, su ginecólogo tiene que hacer un chequeo. Si todo está bien, si todo está bien, hay que ver entonces cómo está ella a nivel emocional. Me explico. Muchas veces las mujeres presentan cansancio y no es por la pareja, es por el estilo de vida. Y eso lo estoy viendo mucho. Hoy en día las mujeres, como tienen, hoy en día tienen tantas actividades, que si están en la casa, pero entonces salen a hacer cosas con los niños, sirven de chofer a los niños, están en el trabajo y tienden a no pensar en sexo. Porque pensar en sexo es muy importante. Pero como tienen tantas cosas, no piensan en sexo. No es que no le guste su marido, no es que no disfruten el sexo, sino que al tener tantas actividades, ponen en segundo plano la sexualidad. Entonces, si es eso, entonces tú tienes que sentarte con ella y decirle, mira, yo no quisiera que estos pensamientos vuelvan a mí, pero tu rechazo me lo dispara. Porque es lógico que te lo dispare. Tu rechazo me dispara estos pensamientos. Y yo necesito que busquemos una solución para que entonces ella se active. Pero tenemos primero que descartar una situación física.